Miren, uno de cada cuatro empleos en el último año fue en el sector público. A ver, esto merece un análisis y todos debemos entender qué significa este extremo, qué significa esta noticia. Y tenemos un economista de pro, don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querida María José. Querido don Roberto, he visto esta noticia y digo, ¿quién mejor que don Roberto para explicarnos qué significa para un país que cada vez tiene menos empleo privado, porque las empresas están yendo al carajo, pero cada vez más empleo público? Pues mira, ahora te lo explico, pero me permitirás mi asombro yo encantado de oíros, por lo bien que os lo pasáis con doña Begoña, que al señor Sánchez, su marido, le importa una higa todas estas historias que estáis contando. Porque, primero, es lo menos grave de lo que está haciendo, y luego, además, sabe perfectamente, porque controla el Poder Judicial, que aquí no va a pasar nada. Pero bueno, mientras os divertáis, me parece estupendo. Pero vamos a lo serio y lo que acabas de decir. Bien, bueno, el hecho que mencionas, querida María José, es la última tropelía del autócrata Sánchez y su banda de forajidos que están destruyendo literalmente España y además, en palabras del filósofo y general chino Sun Tzu, quieren seguir gobernando porque son unos malvados, quieren seguir gobernando sobre las cenizas. Para empezar, lo que tengo que decir es que, bueno, esto es cierto, pero claro, es que no es lo más importante. Lo más importante, para que vayan tomando nota, es que desde que el señor Sánchez está a cargo de España, después de que saliera corriendo el señor Rajoy, ha contratado, según las cifras de la Seguridad Social, porque estas varían, 600.000 empleados públicos. 600.000 empleados públicos. Es verdaderamente, verdaderamente asombroso. Pero esto no es lo malo. De ellos, 416.000 son empleados autonómicos. 50.000 son locales y 123.000 estatales. La mayor parte de ellos, como decía mi antiguo alumno Montoro, han entrado a dedo y con oposiciones a medida. Los sueldos de los que han entrado a dedo y con oposiciones a medida, que son el 80% de 600.000 y que son 480.000, ganan 42.000 euros de media de sueldo al año. Y en este mes de septiembre, que mucha gente no lo sabe, porque ahora están muy preocupados con unos audios y unas fotos del emérito que toda España conocía hace ya 40 años, pero que las han sacado ahora por orden de Moncloa para que no se vea lo que ha ocurrido en septiembre. En septiembre, señoras y señores, hay 2 millones de españoles que tienen que sobrevivir en las colas del hambre, en los comedores de la iglesia y en los comedores particulares, porque los socialistas no dan, toda la izquierda, no dan ni un plato de sopa a la gente que lo necesita. Pero ha habido una cifra que ha dado el INE que es absolutamente alucinante, porque seguro que es más, o sea, seguro que es peor el tema. El INE da cifras distintas de paro que tienen distintos significados. Una de ellas es el salario más, no de paro, perdón, lo he dicho mal, de salarios en toda España. Bien, y una de ellas, uno es el salario medio, que sería todos los salarios divididos por las personas que trabajan, y otra, muy importante e importantísima, es el salario más frecuente, que como su propio nombre indica, es el salario que gana
más personas en este país. Asómbrense ustedes. Estos tíos, de estos enchufados que han entrado, que ganan 43.000 euros, estos ganan 15.000 euros según el INE, ¿eh?, al año, que significa 1.073 euros al mes. Esto es lo que está ocurriendo en España, aquí y ahora, y lo que no quieren, Moncloa, es que estas cosas se sepan. Hay mucha gente de muy buena fe que dice, no, lo que quiere es que no se sepa lo de su mujer. Lo de su mujer le importa una higa, porque, bueno, es que le da lo mismo. O sea, si tiene a los jueces en su mano, ahí no va a pasar nada, excepto que os divertís mucho unos cuantos. El problema está en que España se está empobreciendo de una manera brutal. Y hay una cosa, y con esto termino, antes de que me corte mi querida amiga, porque falta tiempo, me ha parecido que está mi amigo Bermejo ahí. Aquí está, don Roberto. Bueno, Juan Carlos, has visto que a nuestro amigo, por llamarlo de alguna manera, Marrute, sí, le han hecho secretario de la OTAN, sí, sí. Bien, nosotros teníamos relación con Marrute, los cuatro jinetes, y otro de los jinetes es precisamente Bermejo, y por eso lo he dicho, porque en su tiempo les explicamos a él y a otra serie de jefes de gobierno que las cifras del PIB de España eran falsas y era un 16% más bajo. Nos contestó no él, sino su ministro de Finanzas. Pero lo que sí quería decirles aquí, es que lo que sí sabemos, por lo que conocemos de la relación que tuvimos en el pasado de Marrute, que la gente no lo sabrá, pero era el jefe de gobierno de Holanda hasta el lunes pasado, que lo primero que ha dicho es que tienen que cumplir con las obligaciones financieras de la OTAN. Eso para España, que es el 2%, son 28.000 millones de euros. Señora ministra de, se lo digo a usted, señora ministra de Defensa, señores generales nombrados a dedo y señores coroneles, 28.000 millones, ustedes lo saben, y el señor Marrute sabe, que le va a engañar. Lo que don no Roberto, sabe, viene la mala de la película, pero viene la mala de la película. Es que bueno, se acaba el tiempo. Pregúntele usted a Bermejo, que lo tiene ahí, y él sí tiene ocasión de hablar, yo ya no. ¿Qué te parece, Juan Carlos, si escribimos a Rute explicándoles que estos miserables que dicen que no tienen dinero para la OTAN le van a dar 32.000 millones de euros a la banda de forajidos catalanes para que le sigan manteniendo en el gobierno? En este punto lo dejamos, don Roberto. Siempre es un enorme placer escucharle. Y no tengo la culpa, es que tengo que administrar el tiempo, pero yo me quedaría con usted, ya lo sabe. Un abrazo. Adiós. Adiós, Roberto. Gracias, buenas noches.